¿Se producirá la invasión rusa a Ucrania? Sí, no hay la menor duda, dicen los servicios de inteligencia norteamericanos. Sí, a juzgar por la salida de los familiares de los diplomáticos y por las palabras del presidente Joe Biden. Pero dentro de Ucrania se percibe de otra manera. El presidente Volodymyr Zelensky cree que los rusos no los van a atacar y piensa que esa actitud de pánico está contribuyendo a destruir la economía ucraniana, exactamente lo que Rusia está buscando. Esto lo afirma parcialmente Michel Schwirzer, el experimentado corresponsal de New York Times en la región, ganador del premio Pulitzer. Es muy difícil precisar lo que Rusia está señalando. Incluso puede estar apoyando a Alexander Lukashenko, el dictador bielorruso, el único y último comunista que queda en Europa, frente al riesgo de un ataque polaco y de los países bálticos. Pero lo cierto es que Rusia se prepara para ocupar Ucrania. Ya empaquetó y envió sangre a los hospitales de campaña que están en la frontera, pero lo hizo ostensiblemente para que se supiera. Todo es muy raro. Los analistas occidentales piensan que Ucrania puede ser la tumba de Vladimir Putin, como fue Afganistán para todos los que ocupaban el Kremlin.